4.6 FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. Las noches del Semillero Azul, el programa poético del Círculo Artístico Literario El Semillero Azul. Presenta Manuel Gómez. Amigos, buenas noches, amigos, bienvenidos. Bienvenidos un lunes más a las noches del Semillero Azul. Todos sabéis, los que nos escucháis, que es un programa del Círculo Literario El Semillero Azul, donde intentamos, pues, llegar con la poesía al corazón de todos aquellos que nos escucháis. Y eso sí, intentamos que paséis un corto periodo de tiempo, una horita, pues relajados, escuchando poesías. Y hoy es un día de aquellos grises, lluviosos, fríos, de aquellos que aparentemente no nos gustan, pero no son malos estos días. Te surte, te surgen los sentimientos aparentemente negativo siempre, porque el día produce eso: tristeza, melancolía, nostalgia, soledad. Sin embargo, pues si los analizamos, estos sentimientos nos ayudan a pensar, a ver la vida diferente, a frenar un poquito en el uso del tiempo, en esa marcha acelerada que, como yo digo, siempre llevamos. Esta mañana, cuando sigilosamente me acerqué a la cama donde mi padre está postrado, en un hospital geriátrico, con sus 93 años, y seguramente debatiéndose, luchando con los últimos hilos de vida, con esa demencia senil que ya sale a flor y ese Alzheimer, pues cuando yo avanzaba hacia él, me recibió con una sonrisa y, en un momento de lucidez y con los ojos algo entornados, me dijo: hola, niño, porque eres mi niño, ¿no? Yo le dije: sí, papá, soy tu niño. Después hubo un silencio y a continuación me dijo: tú eres mi padre. Yo le dije: sí, soy tu padre. Y volvió a sonar otro silencio. Y con mirada fija me preguntó: tú eres el mayor de todos nuestros hermanos. Con lo cual también, sí lo soy. Soy el mayor de todos los hermanos. Y dialogando a veces y otras veces en silencio, observas, y en ese momento yo creo que es cuando ves la realidad de la vida, cuando ves que el tiempo a él se le gastó y que tú, pues, si tienes suerte y te dan ese premio de llegar a esa altura, que dudo siempre que sea un premio, pues piensas con una atención especial y dices: qué suerte tengo. Aún tengo tiempo. Creo que aún tengo tiempo para todo lo que tengo que pensar o rectificar. Por eso digo: aún tenemos tiempo. Sabéis que
No me quiero poner muy serio. Sabes que cada lunes tenemos un invitado. Unas veces el tiempo que hace actualmente pues es un tiempo malo. El horario de 10 a 11 de la noche pues también es un horario algo tarde. La mayoría de los poetas pues cuando no tienen gripe. Pero yo tengo siempre un, como diría yo, como en la baraja, un comodín. Un comodín donde, para no estar solo aquí de cara a vosotros, pues me gusta estar bien acompañado. Y esta noche pues tengo un miembro del Semillero Azul. Es una soda. Bueno, con un año de antigüedad en el semillero, con un buen avance en ese, en esa forma de recitar, con esa voz peculiar. Y desde luego que está aquí siempre. Es amigo mío desde la niñez. Y siempre me honra tenerlo aquí. Y más cuando sé que está en este mundo de la poesía, que él recita muy bien. De vez en cuando, todos los que están a su alrededor, pues le intentan decir más despacio, más rápido, más, y él lo acepta con una sencillez normal, que es lo que normalmente hacemos todos. Y por eso esta noche, pues sí, tengo el placer de tenerlo aquí, a mi amigo Manuel Villalba. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manolo. Manolo. Yo te digo somos, Manolo. No somos los Manolos. Te he dicho oficialmente. Oficialmente. Manuel. Pero bueno, sabes que para mí eres Manolo. Manuel Gómez Serrano. No sé por qué le dieron a nuestros padres a todos por ponernos Manolo, porque cuando estamos juntos, unos cuantos amigos, pues, todos somos Manolos. Todos somos Manolos. Y todos nos nombramos por Manolo. Sí, todos nos nombramos por Manolo. Es curioso. Yo me he acostumbrado un poquito a que me digan Manuel. Y a veces te dices, bueno, parece que te hagan un poquito más mayor cuando bueno, dices hay Manuel. De vez en cuando también. Yo tampoco. Don Manuel Gómez. Don Manuel. Bueno, pues es bonito también. Y por eso digo esta noche, como para. Lo que nosotros intentamos siempre, como yo digo, es llegar con la poesía a la gente, que disfruten oyendo poemas bonitos, románticos, no románticos, de todas clases. Pues es que nosotros nos centramos un poquito en el romanticismo, no sé por qué. Yo ya lo dije el programa pasado, me gustan la mayoría de poemas, tengo muchos poemas de todas clases, pero siempre no sé por qué me tiro hacia el romanticismo, hacia el amor, aquel amor dulce. Hace, ¿no?, pocos días que ha pasado ya lo enamorado. Ah, sí, todavía estamos en el mes aquí. Claro. Tú también eres romántico. Total. Aquí, como digamos románticos, a veces se nos ríe un poco. Uy, qué romántico eres, ¿no? Soy romántico, ¿quién? soy natural. ¿Quién no es romántico? Yo creo que todo el mundo. El otro día decía yo que los románticos son personas, pero es que yo creo que la gran mayoría de personas son románticos. Hombres, las mujeres un poco más. Bueno. Las mujeres son un poquito más románticas, son más dulces, nosotros somos un poquito más brutos, pero al fin y al cabo el romanticismo es como somos más brutos dentro del romanticismo. Es ensalzar de alguna forma, el romanticismo es ensalzar el amor hacia la otra persona. Claro. Tiene una... Eso es más o menos lo que es esa galantería. Bueno, todo en general, tampoco tiene que haber una persona física, o sea, a lo que es la vida. Bueno, lo que es sí, porque el romanticismo entra, la belleza, como decíamos el otro día, entra dentro de ese romanticismo. Total. Las cosas bonitas, los paisajes, los ríos, los animales, las flores, todo eso es el romanticismo. Te pones a la orilla de un río cuando escuchas el agua bajar por Esto es. No se suele, aquí no podemos encontrarlo muy fácilmente, pero bueno, nos vamos a nuestro pueblo, sí, y ya lo encontraremos, sí, seguro, ¿no? Total. Y nada, y entonces, pues, lo que vamos a hacer, si te parece, aparte de hablar de. Tú sabes que la niñez, siempre es bonito recordar la niñez. Y nosotros hemos compartido esa niñez. Hemos tenido todos esos ríos, esas montañas nevadas que hemos tenido. Y están actualmente ahí en la provincia de Granada, en nuestro pueblo, Jerez del Marquesado. Un fuerte saludo para todos los que nos oyen de Jerez del Marquesado. Y sabes que allí la belleza, y decimos que es fanatismo, no es fanatismo. La belleza era realzada por todos los lugares que pasábamos. Las flores, los campos, los trigales, los ríos, las montañas, el cielo. Todo tenía dentro. Y ahora se realza más cuando vas, porque cuando estábamos allí, sí, no apreciábamos la inmensidad de lo bonito que era aquello. No. Pero cuando vas ahora, a ti, en fechas en las cuales, sí, no has podido ir por circunstancias de laborales y tal, sí, y vas en otras fechas,
Aquello es precioso. Aquello es precioso. Allí, yo, un poema que digo, allí nunca pasa el tiempo. No existe la soledad. Y es verdad. Un pueblecito, no en nuestro, en muchos pueblecitos, no existe la soledad porque la gente está como hermanada. Allí no es nadie solo en los pueblos. Aquí sí, aquí se bebe y se palpa siempre la soledad. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a empezar a hacer alguna cosita. Vamos a leer algún poema que sea bonito. Todos son bonitos. ¿Te leo yo este? ¿Fuego de colores? Ah, bien, tú. Yo, tú tenías un libro mío, el primero, y tú, el que te parezca más bonito, ese es el que vale, los que van... Sí, sí, lo tengo aquí, lo he elegido y voy a leerlo, el primero. Fuego de colores. Y no puedo dejar de felicitar, porque ayer se celebró en la Casa de Granada. Sí. Perdón. El Día de Andalucía. Y como celebración, pues se hace un cocido, que en nuestro pueblo se llamaba la olla. Sí, sí, sí. Y se hizo para todos los socios. Y tengo que felicitar a los cocineros y a las cocineras, pues porque salió un cocido, como se suele decir, que no se os saltaba un calvo. Entra dentro del romanticismo. Total, hombre. Qué bueno. Pues sí. No podía dejar de felicitarlo, no, porque no, estaba buenísimo. La Casa Granada siempre la tenemos ahí. Es una maravilla tener esa... Y bueno, y paso a leer el... Ese fuego de colores. Este fuego de colores. Que alguien ha vivido. Hubo un tiempo de amor. Hubo un tiempo de poesía. Hubo fuegos de colores. Hubo su boca y la mía. Hubo una sola palabra, amor de noche y de día. Hubo un paisaje de sueño y un surtido de alegría. Hubo amaneceres rosas, dos volcanes que emergían. Hubo doblar de campanas, noches claras como el día. Hubo mariposas blancas, ilusión y fantasía. Hubo 18 abriles y un tiempo con agonía. Hubo besos con adiós, las lágrimas que fluían. Hubo corazones rotos que nunca más se unirían. Manuel Gómez. Gracias, Manolo. A ti, por bueno, escribir estas cosas tan románticas. Tan románticas. No sé por qué es... cosas vividas. Yo veo las realidades. Muchas veces las escribes, pero nunca. Yo cuando escribí estas cosas, este de Rosa y Espina, del primer libro... lo lanzabas, yo nunca, ni siquiera me había pasado por la imaginación publicar libros. Era algo que tú lo escribías porque te salía del alma y punto. Después es bonito compartir los poemas porque esa sensación, esa forma de amar o de... está en el corazón de millones de personas, donde todo el mundo se refleja. En un momento u otro. Sí, y como hablamos de añoranzas, pues fíjate tú. Hablamos hoy de añoranzas. Hay un poema aquí que se llama así, Añoranza. Y este es de mi último libro. Hoy vi el cielo azul y me acordé de ti. Vi los almendros en flor y me acordé de ti. Hoy soñé nuevamente contigo. Hoy vi amapolas rojas y me acordé de ti. Hoy he vuelto a ser el loco enfermo de juventud, porque me acordé de ti. Aquel loco que se fue curando poco a poco, y en la cordura me acordé de ti. Hoy vi un jilguero prisionero cantando su tristeza y me acordé de ti. Hoy me detuve a contemplar las estrellas, las que amé de niño, y me acordé de ti. Hoy mi herida sangró de nuevo porque me acordé de ti. Hoy mi dulce sueño, querida mía, me acordé de ti. Mi gran amor, mi Andalucía. Muy bonito. Son poemas basados en la añoranza total, ¿no? De amor. Sí. A algo, a alguien... Por eso y... no solamente tiene que haber una persona, sino una cosa. Hay de todo, una tierra. Y nada, vamos a seguir leyendo, pero a veces me gustaría... Lo que pasa es que el tiempo lo tenemos como empaquetadito. Tenemos esa hora que parece que no la queremos gastar, es como tener
no queremos cambiar el billete. El tiempo. No queremos cambiar el billete. El tiempo pasa. Vamos, y me gustaría a mí a veces hablar de tantas cosas. Tú sabes que en nuestra tierra, pues, allí en el sur, en pueblo, pues hablar de cualquier pueblo, de cualquier niñez, eso lo gasta todo el mundo. Yo, no solamente porque sean de Jerez o no sean, tú hablas con otra gente de otro pueblo, de Extremadura, y me han dicho, ostras, o de Galicia, ¿cómo he sentido mi pueblo cuando has dicho eso? Y es que es eso, es el sentimiento compartido de todas las personas, porque al fin y al cabo, yo creo que todos sentimos, amamos, lloramos, reímos. Ese sentimiento es tan común que piensas, si yo escribo un poema es, y tú lo lees, lo haces tuyo inmediatamente. La gran mayoría. Sea de la provincia que sea. Sea de lo que sea, de amor. Tú, ¿quién no ha tenido un amor? ¿Quién no ha tenido dos? ¿Quién no ha tenido desamores? Todas esas cositas son las que se reflejan en la poesía. Estoy un poco afónico. Es que hemos entrado con 4 grados de temperatura. ¿Lo has visto en tu coche, sí, no? Sí. Es que ha bajado la temperatura enorme. Ha bajado y veníamos, digo, no sé si vamos a llegar. En el coche se iba bien, pero cuando lo hemos bajado. Por eso, esos golpes de frío, yo que te dejan un pero poco también, fónico. Yo estaba que no. Precisamente que le he dicho a Manuel Orellana que no iba a poner a un que habíamos quedado porque estaba mal. Sí. Y luego me he venido contigo. Y te ha venido aquí, te vas a quedar bronca luego, Manuel. Bueno. No, él lo entiende bien. Y a mí, y a él y a todos. Pues eso nos gusta, no hay nadie que no le guste recitando. Te tiene muy mimado en el Semillero Azul, toda la gente. Pues lo que pasa es que, claro, llevas un año y si te oyen, algún especializado en poesía dirá, bueno, tiene que ir más lento, más fuerte, pero estás en un camino, vamos, perfecto, donde pues un día te voy a ver recitando en televisión, sí, como a Paco Valladares, algún rasoda de aquello. Bueno, ¿nos lees alguna cosa más? Sí, voy a leer una poesía titulada Infiel. ¿Es de Granada Sandoval? Lo iba a decir al final. Lo iba a decir al final, pero bueno. Me he metido la pata. El orden, bueno, el orden de los factores no está en el producto. Verdad. Bueno. Me lo dijeron un día y pensé que me engañaban. Mira que ya no te quiere, que no le gusta tu agua, que ahora bebe de otra fuente más nueva y mejor cuidada. Lo creí y seguí sus pasos con la lejana esperanza de que me hubiesen mentido en todo lo que contaba. Pero explotó el desengaño. Entre la arena y la playa, olas de espuma corrían besando su piel de nácar. En los brazos del amor, en una toalla blanca, estaban los dos tendidos con el corazón en calma, a merced de lenguas sueltas y de palabras amargas. Yo les miré desde lejos con la ceniza en la cara. Ella, la luz de mis ojos. Él, el amigo del alma. Me fui con la cruz al hombro al calvario de mi casa para abrazar a mis niños con la boca sin palabras. ¿Qué puede decir un hombre con las dos manos atadas por dos niños tan pequeños, sin tener culpa de nada? ¿Seguir con ella? Imposible. ¿Quién soy yo para matarla? ¿Cómo dejarle mis hijos al que me dejó sin alma? ¿Y cómo seguir viviendo con el diablo en la casa? Miré a mis niños dormidos, eran angelitos sin alas. Pensé, ¿quién les dice ahora que ser felices se acaba? Cogí sus manos pequeñas como hostias consagradas, usándolas de pañuelo para limpiarme las lágrimas. ¿Qué hacer, Dios? ¿Qué será ahora de los reyes de esta casa si yo pierdo la cabeza, cegado por la venganza? Lloré abrazado a mis nenes. De rodillas como estaba, les juré morirme mudo, con la deshonra en la cara. Granada Sandoval. Muy bonito. Triste. Es un desamor. Es un desamor. Es un desamor cruel. 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 De los que yo creo que eso hace tanto daño, más que una herida física. Sí. Algo así. Bien, pues, ¿qué te parece? Vamos a poner una canción más. Ya. Bueno, si no, la dejamos un poquito más para adelante, sí, porque veo que Mar está preparando
algo de música. Voy a leer un poema. Lee un poema tú. Un poema, mientras que también es un poema de amor, de un lejano amor. Qué inmenso dolor me ha causado verla. Qué lejos quedó la vieja vereda. Aquella que un día andamos por ella, entre campanillas y entre hierbabuena. Qué inmenso dolor su mirada quieta, el tiempo implacable que marcó su huella. Pasó por mi mente, cual fugaz estrella, los largos paseos bajo la arboleda, las manos cogidas tras su vieja reja, su falda bordada con rosas de seda, sus negras pupilas, su piel de canela, su dulce sonrisa, su mirada tierna. Qué inmenso dolor me ha causado verla, porque nunca pude dejar de quererla. Qué bonito. No es un desamor, pero es un amor que pudo, sí, que pudo haber sido y no fue. Bueno, tenemos otra, no vas a leer tú mientras, otra poesía. Ahora voy a leer una que, debido a la fecha en que estamos, pues sí, queda bastante a, como anillo al dedo. Muy bien. Andalucía. Vale, muy bien. Nos vamos a sentir bien. Andaluces. Cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo Sevilla nunca, siempre digo Andalucía. Pues si Sevilla es la tierra que me dio ciudadanía, las otras siete provincias que forman la geografía son por vínculos de raza, o mis tíos o mis tías. Y así tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie le gana en tocante a la belleza. Mi tío Kai, el marinero, con su barquito velero va cruzando la bahía. Aquel que cuando está triste apenas si se le nota, ya que remedia sus males celebrando carnavales de coros y chirigotas. Mi tío Kai, el marinero, flor de la marinería, el tío con más salero de toda la dinastía. Mi tía Huelva, la choquera, la forma marinera, de donde partió Colón mandando tres carabelas. Flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina, donde el Alosno y Valverde suenan por las cuatro esquinas. Mi tía Córdoba la hermosa, amor de luna y lucero, sultana de Abderramán, novia de Julio Romero. Aquella guapa mocita que siendo reina y sultana se escapó de la mezquita para convertirse en cristiana. Mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y viril, siempre mirando a la tierra al resplandor de un candil, siempre contando las penas de su penoso vivir. Mi tío Jaén tiene un niño entre Baeza y Linares, moreno, verde, aceituna, color de los olivares, y una niña, la Cazorla, cruce de sierra y jardín, a la que hace muchos años se le ocurrió hacer pipí, y a lo que largó la niña le llaman Guadalquivir. Mi tía Almería, la pobre, rosa blanca de secano, tres puñales en el pecho y el corazón en la mano. Mi tía Almería, la pobre, la más pobre de mis tías, siempre arrimadita al mar, huyendo de la sequía. Mi tía Granada, la bella, ciudad de Boadil, que llora en los minaretes y canta en el albaicín, porque mi señá Graná tiene una pena escondida que la tiene trastorna, y cuando la noche canta en la torre de la vela, García Lorca se levanta, la Alhambra se le desvela, y el Sacromonte le baila al son de sus castañuelas. Mi tía Malga, la guapa, cosmopolita y coqueta, que tiene por falda el mar y la sierra por peineta, capricho de sol y luna donde no existe lo gris, donde el turista extranjero se tiene que descubrir
aunque no lleve sombrero. También tengo yo dos primas allí en la costa africana. Ceuta de mi tío Cari, Melilla de mi tía Málaga. Son dos primas muy bonitas que las quiero como hermanas. Por esta y otras razones de cariño y simpatía, cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo Sevilla nunca, siempre digo Andalucía. Muy bien, muy bonito ese poema. Es una metáfora preciosa. Vamos a escuchar una canción para unos cuantos parejas, que yo digo, la voy a dedicar a unas cuantas parejas. A Carmen y Manuel, son amigos de Jerez. A Rosy y a Francisco, a Mode y a Luis, a Isabel y a Vicente, a Kim y a Mari Carmen, y a Paqui Cuesta y a Manuel. El último romántico. Soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y descubrir por la expresión de tu rostro y el temblor de tus manos si me amas. El último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. ¿Por qué? Si la rosa es la rosa y lo he de decir, yo debo cambiar. Porque si los mares y el cielo, el sol y este viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo he desde siempre, yo debo cambiar. Ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. Romántico de un mundo que ya nos emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza como lo hacemos nosotros, sin importarnos la gente que pasa con tanta prisa. ¿Por qué? Si la rosa es la rosa y lo he de decir, yo debo cambiar. Porque si los mares y el cielo, el sol y este viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo he de siempre, yo debo cambiar. Porque si soy ya tantas cosas que vamos cambiando. Bien, no hemos saciado de romanticismo con esta canción que hemos puesto. Se me ha olvidado una parejita, Alfonso y Encarni. Es una parejita duradera a la que yo, pues, yo diría, quiero, amo, amo a Encarni y a Alfonso, es mi hermana. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver un poema, Manuel, que Manolo, de sobre la madre, porque hay muchas veces que
ese amor, no es que sea un amor romántico, pero ese es el verdadero amor. Ese es donde mamamos y nos hicimos hombres o niños y hombres, y donde tenemos la suerte de existir gracias a ella, a nuestras madres. Y aquí sí, aquí se identifica todo el mundo, porque la madre solo hay una, como dicen, ¿no? Total. Y ahí es donde tenemos el amor, el duro, el fuerte. ¿Qué te parece? La vamos a leer entre los dos. Muy bien. Unos besos cada uno. Total. Y nos va a quedar para... Venga. ¿Empiezas tú o bueno, empiezo yo? Como tú quieras. ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, este poema lo dediqué a mi madre, como tú le dedicarás a la tuya. Total. Y cada uno a la suya. Va para las dos Marías. Para Marías. ¿Cómo te recuerdo, madre? Tan modesta y tan sencilla. ¿Cómo se inundan mis ojos cuando acudes a mi mente, posando tus labios rojos sobre mi frágil mejilla? Haces que sienta una culpa que me enoja y me embelece, que 100 vidas que viviera no me serían suficientes para dar lo que tuviera por nuevamente tenerte. ¿Cómo te recuerdo, madre? Tan apacible y callada, con el peso de la vida, repartiendo tu cariño, disimulando tu herida, con tu alma desolada. Qué altruista y desprendida, conformándote con nada, qué egoísmo y qué ceguera, qué tarde nos despertamos, de nuevo empezar quisiera, querida madre añorada. Es corta, pero sabe a miel. Sabe a miel. Con la madre todo sabe a miel. Bien, pues nos vamos a ir a la publicidad. T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Si et truquen per telèfon o a la porta, si t'aturen pel carrer, sempre que et preguntin quina emissora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Ràdio Cornellà, per descomptat. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. Salut, medi ambient, voluntariat per la llengua, biblioteques, síndic de greuges, solidaritat, gent gran, seguretat, dones, educació. A 2:15 de la tarda, l'entrevista, on parlem dels temes que més t'interessen. L'entrevista, de dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, a Ràdio Cornellà. Us faré una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa, de Ràdio Cornellà, els dissabtes de 9 a 11 del matí, amb Naya Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el Nostra Dansa, dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Los domingos de 19 a 21 horas tienes el Club de los 80. El Club de los 80, con lo mejor del ítalo, disco, funky, pop, versiones, rarezas y temas inéditos. Todo esto tan solo en el Club de los 80, en Radio Cornellà, con Carles Peñalver. El Club de los 80, ¿te lo vas a perder? 104.5. Las noches del Semillero Azul. El programa poético del círculo artístico literario El Semillero Azul. Bien, seguimos. Que nos coge el toro, Manolo. Nos coge el toro. Es que estamos también. Pasa el tiempo volando. Nos falta, como yo digo, un par de cervecitas aquí ahora y nos
estamos aquí hasta las 2 de la mañana tranquilamente. No, no creo. Con mar. El mar nos echa. Nos echaría el reggaetón, nos echaría a la calle. Ya, venga, fuera de aquí. Pesados. Bueno, pero también seríamos muy pesados para la audiencia. Ay, ¿qué tienes ahí para ver? Ah, bueno. Pues bueno, voy a leer una titulada, Mi carcelera morena. De José García. ¡Hombre, te he pisado! No me pises los... los autores. Los autores. Bueno. Ligeros vientos me traen, ligeros vientos me llevan, del monte al olivar, del olivar a la era. A la mitad del camino del olivar a la era, en la vega junto al río a los pies de una alameda, tengo el corazón cautivo por una guapa morena. Ligeros vientos me traen, ligeros vientos me llevan, del monte al olivar, perdón, del olivar a la era. Tengo los cinco sentidos y mis pensamientos vuelan a la casa junto al río, a los pies de una alameda, donde tiene la morada mi carcelera morena. Carcelera, carcelera, no me hagas sufrir, que mi corazón es débil y me podría morir. Ligeros vientos me traen, ligeros vientos me llevan, del monte al olivar, del olivar a la era. De la vega junto al río, a los pies de una alameda, recuerdos de esa mujer y aromas de hierbabuena. José García. A José García. Felicidades, José. Siempre, y no me canso de decirlo, a José García es un miembro del Semillero Azul, un poeta entrañable, donde la sonrisa se la dibujaron cuando era un niño y no se la han podido borrar. Además, esa forma de ser tan, tan agradable. Y lo vamos a nombrar, jefe de los románticos, porque José es un romántico también empedernido. Es romantiquísimo. Con la edad ya avanzada que tiene y lo romántico que llega a ser, sobre todo con su mujer. Qué bonito es eso. Vamos a leer un poema que se llama Sueños Rotos. Oyendo el silencio en la noche amarga, me acordé de ti y me diste calma. Recordé el amor que nació en la infancia, el del verde claro, como la esperanza. Aquel largo tiempo frente a tu mirada, aquel primer beso que te di en la cara, aquel suave tacto de mano enlazada, de sangre bullendo en desesperada. Me acordé de ti, de cómo te amaba, tu sonrisa tenue y tu boca grana. Qué dulce desvelo que a veces me embriaga, sueños que se fueron cual flor deshojada. A otro amor de la niñez. Estamos llenos de amor, Manuel. Si fuera rojo el amor, iríamos por la calle que parecíamos dos cerezas. Venga, vamos a ver si nos lees tú alguna cosita. Voy a leer una titulada Lara. Lara. Está hecha para una princesita de 3 años. Muy bien. Voy a escribirte, mi niña, un avión de papel para que en tus años chicos tú puedas jugar con él. Este avión de palabras que te dibuja mi mano es de pétalos de rosa y de forma de aeroplano. En él volarás en sueños y yo volaré también, porque soñar, niña mía, son mis vicios de mujer. Entre tus manos chiquitas te pongo un jardín de flores, haciéndote figuritas de formas multicolores. Montada en la fantasía y entre nubes de algodón, tú serás mi princesita, la reina de la ilusión. Entre los brazos del viento yo empujaré el avioncito y tú, pasajera en el aire como un pajarito. Vuela, vuela, niña mía, navega hacia el infinito y que las nubes te enseñen otro mundo más bonito. Este avión de ilusiones te dará la fantasía de los cuentos infantiles y el mundo de la poesía. Visitarás 1000 palacios de príncipes y princesas.
castillos de chocolate con enanitos de fresas. Verás ríos de brillantes, montañas de caramelos y carrozas de cristal por el azul de los cielos. Entre las nubes de espuma volarás con tu avioncito, despacio, muy despacito, para jugar con la luna. Así, mi niña preciosa, en tu sueño angelical, siempre podrás navegar en sueños color de rosa. Volemos, chiquita mía, en este avión de raso, con la fuerza del cariño y mi disfraz de payaso. Y al regresar de las nubes con cariño y con prestancia, tienes un rey y una reina para cuidar de tu infancia. Granada Sandoval. Muy bien. A una nietecita suya. A una nieta, muy bien. Nieta, sobrina. Voy a dedicar un poema. Sobrina. Sobrina. Sobrina preferida, sí. Vale. Voy a leer un poema dedicado a una amiga, a Isabel María. Y es un poema que en el cual yo puedo, lo he leído algunas veces, pero en el cual expreso el sentimiento que se puede tener a las dos tierras, a mi tierra de nacimiento y a mi tierra de, yo diría, de toda la vida, aquí a Barcelona. Entonces es una metáfora, comparándolas con la madre y con la esposa que yo hago, pero en la cual digo que el amor se puede repartir y hay para todo el mundo. Dos tierras. El amor no tiene límites ni distinciones. Granada. Por la gran ladera de Sierra Nevada, oliendo a tomillo, a romero y jara, bajan los riachuelos con el agua clara, canta el ruiseñor en la madrugada. Barcelona. Por la bella cuenca donde el río baja, buscando su delta en la gran comarca, bajo el Tibidabo, con gaviotas blancas, el azul del agua y el verde esperanza. Esas son mis tierras, las que me dan calma, las que van prendidas dentro de mi alma. Hablo de unas tierras algo separadas. Una, Barcelona, la otra, mi Granada. Son como la madre y la mujer soñada. La una, gran señora, la otra, una gran dama. De la madre dulce duerme mi nostalgia. Vuelves como niño a la teta amada. Dejas que te arrastre esa gran riada de sueños gastados, de juventud sana, de la joven guapa, de mi catalana. Forja de mis sueños, sufrida y callada, forma de mi vida, cual dama soñada, ilusiones nuevas cada madrugada. Son mis dos amores, mi madre querida, mi esposa adorada. Una es andaluza, la otra catalana. Bravo. Es un amor que se siente, yo lo siento. Lo siento dentro. Porque es así. Porque es así, es tal como suena. No se le puede añadir ni una coma más. Nada más. Bueno, vamos a escuchar una canción y después de esto un poema. Sacrifice de Elton John. También es una canción bonita. ¿Has oído alguna vez? Pero sí, el sacrificio. Cuando quieras más. And
Bien, bonita canción y muy bonita, siempre romántica también. ¿Nos va a leer Manuel Manolo un poema? Voy a leer un poema titulado El Adiós. Este poema se lo escribió don Manuel Gómez a su primo Antonio Estévez, el CIA que nos dejó hace ya unos años. Falleció con 46 años, joven. Y además, haciendo deporte en las cumbres de Sierra Nevada, con su bicicleta. Qué barbaridad. Llegan los días del adiós, a veces sin despedida, y como hojas de otoño vagamos a la deriva. Desgajamos corazones de nuestra gente querida. Cuanto más pronto partimos, más grave se hace la herida. Todos tenemos un tiempo que un día u otro termina. Unos tarde y otros pronto, aunque nadie lo adivina. Como pequeños salmones saltamos llenos de vida. Muy fácil cuando bajamos, más difícil río arriba. Y se ríe de nosotros la luna cuando nos mira, se ríe cuando bajamos y también a la subida. Y piensa, qué pobre gente, no sabe dónde camina. Creen que el tiempo no pasa, que el camino no termina. Cada día que pasa se nos escapa la vida, sin saber en qué momento nos toca la despedida. Creo, mi querido Antonio, por ser grano de tu espiga, que me invitaste a tu fiesta el día de tu despedida, y por eso yo quisiera que el día de mi partida celebraras una fiesta y darme la bienvenida, porque al llegar a ese tiempo me venza la fatiga. Me gustaría estar contigo en nuestra montaña amiga. Empezaremos de nuevo con nuestros viajes, viejas amigas, la luna con sus estrellas y la nieve cuando brilla. Recorreremos los prados, los mares de las espigas, beberemos en las aguas de las nieves derretidas, y allí viviremos siempre con nuestra gente queridas, aunque sea como fantasmas en nuestra montaña amiga. Manuel Gómez. Me ha gustado hasta a mí. Es que me duele este poema cuando lo escribí para Antonio. Era un gran hombre, y con 46 años era un chico joven, y se aventuró allí en las montañas. Siempre hay que tener cuidado con ellas, se cobran las vidas. Hay poemas. Has leído uno y yo estaba distraído oyéndote el poema y me he dejado. No me he preparado nada. ¿Tienes alguno preparado tú? Sí. Yo sí. Tengo uno que se titula El aire. Venga. Quisiera ser invisible, invisible como el aire, para acariciar tu cuerpo sin que nos viera nadie. También quisiera poder adivinar tu pensamiento, para poderte ofrecer el amor que llevo dentro, y así dejarnos llevar con la suavidad del viento y pasear por las tardes por los jardines del tiempo. En la estancia de mi casa, cuando más solo me siento, el aire me trae recuerdos al aroma de tu cuerpo. Y van pasando los días, se va consumiendo el tiempo, pero el amor que sentimos jamás se lo llevará el viento. Ay, quisiera ser invisible, invisible como el aire, para acariciar tu cuerpo sin que nos viera nadie. José García, el romántico, el poeta. El romántico. Bueno, allí no hay nadie, creo, que no sea romántico, pienso yo. Me llamó el otro día Mari Carmen, era el poeta de San Juan de Espí. De San Juan de Espí. Sí. No nos cansamos de ensalzar un poquito a José, pero es que se lo merece. Desde luego, un beso para toda la gente del Semillero Azul. Para toda. Y para las mujeres. Y todos los que cada miércoles asistimos a la tertulia. Por cierto, el próximo jueves tenemos el próximo sábado, día 3, tenemos el Día del Socio en el Centro Cívico
en Sant Joan d'Espí, John F. Kennedy. Ahí tenemos el Día del Socio, un día que celebramos, pues, eso, el Día del Socio del Semillero Azul. Y el jueves este tenemos el recital poético en el Centro Cívico de San Ildefonso, de 7 a 9 de la tarde, donde estáis invitados todos, donde podéis recitar. Voy a recitar un poema, he abierto, digo, pues este mismo, ¿qué te parece? Mi espejo. Porque tú también te vas a mirar en este espejo, no sé, que no hay para dividirlo, pero te vas a mirar también cuando yo lo recite. Mi espejo. A veces me siento como el vino viejo, con cuerpo y aroma, con sabor añejo. Mas dentro de mi alma existe un espejo donde a veces miro y veo mi reflejo. Hay de todo un poco, un niño perplejo, un viejo algo loco, alguien sin complejo, un pájaro herido, la flor de un cerezo, un caballo alado en contra del tiempo, una mariposa de colores dentro, el rayo de un sol con un fuego intenso. Me veo reflejado como mar sureño, lanzando sus olas con fuerza y empeño. Como un soñador mirando hacia el cielo en pos de esperanza, buscando consuelo. A veces me siento como arroyo seco, como grito mudo, que me lanza un eco y sigo el camino cual caballo viejo, con trote cansado, mirando a lo lejos. Es una definición de nosotros en realidad. Estoy afónico, ya me han dado la fonía, sí, ¿eh? Ahora ya me he caído la fonía total. Bueno, como ya. Para el próximo lunes ya se me habrá pasado, aquí nos veremos, amigos, el lunes que viene. Ha sido un placer estar con vosotros, todos los que nos estáis oyendo. Ha sido un placer estar contigo, Manolo. Gracias por acompañarte, contar conmigo. Y nada, aquí estaremos de vez en cuando, porque aquí lo importante, me gusta, ya sabes tú, traer y traemos gente invitada, escritores, poetas, pero de vez en cuando yo creo que lo que realmente le gusta al oyente es escuchar poemas, y como lo creo que nosotros lo vamos haciendo, pues también nos conformamos, como dijo el otro día Gabriel, con que nos haya escuchado alguien, aunque hayamos ido tú a mí y yo a ti. Con eso yo creo nos vamos satisfechos y muy a gusto. Y eso, nos vemos, nos sentimos, nos oímos el lunes que viene. Y buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el lunes. El jueves, recital. Recital, muy bien.